Señoras arranque, y señores, arranque. Pueblo de Puerto Rico, ¡let's get ready to rumble! ¿Quién? Señoras y señores. ¿Quién? Mira, ponme la música, la cosa y la musiquita. ¿Dónde está la musiquita? Ta, 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 ta. Ah, eso es. Señoras y señores. Bueno, Héctor. Rubén Sánchez. Hoy tú sabes que Rubén Sánchez en su programa, tiene un programa en WKQ Radio. Ajá. Tú sabes que hoy renunció el presidente de la Universidad de Puerto Rico, sí. El señor Antonio García Padilla. Ok. Que a la misma vez es el hermano de Alejandro García Padilla. Eso es correcto. Entonces, dicen que este señor y que renunció en medio de una controversia por supuestos gastos alegres. Ajá. Que él que se daba. Seguro. Señoras y señores, en el programa radial hoy, en WKQ, temprano en la mañana, Rubén Sánchez entrevistó al hermano de Antonio García Padilla, el senador por el Partido Popular, Alejandro García Padilla. Ajá. Esto es para que reaccionara a la renuncia de su hermano. Claro, claro que sí. Exactamente. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oigan bien. ¿Sabes, Héctor? Que durante el día de ayer, el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, José Manuel Saldaña, que es el esposo de Johanna Rosalí. Sí, el actual esposo. Yo. El actual esposo. Sí. Hizo expresiones en contra de Antonio García Padilla. Ajá, ajá. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren la tronco de pelea que se ha formado y discusión entre Rubén Sánchez y Alejandro García Padilla, el senador por el Partido Popular Democrático. ¿Pero qué es eso? ¿Pero pelea por qué? ¿Pero Héctor, por el mismo revolú? ¿Pero qué es eso? Vamos a oírlo. Adelante Rubén y Alejandro, el senador. Vamos a ver. Oreja con eso. Las cosas que mi papá dijera ya en sus últimos años, como ya anciano y un poco senil. O sea que yo no voy a entrar a discutir las cosas que dice el expresidente Saldaña. Pero eso no es ni sustantivo ni... Yo, que no es sustantivo, Rubén. Lo que usted está diciendo, usted está matando al testigo en vez de ir a los méritos de lo que él está argumentando. No, Rubén, yo te estoy diciendo que yo no voy a... igual que si alguien hubiese venido a cuestionar algo que mi papá decía en sus años de ya ancianito. Yo no voy a hacer eso. O sea que usted... está diciendo que este señor es un viejo y que no merece que se le responda. No, yo no dije eso, lo dijiste tú. No, eso es lo que usted está diciendo. No, eso lo dijiste tú, no lo pongas en mi boca. No, eso lo está diciendo usted. Pon la grabación a ver si yo dije eso. Bueno, usted está diciendo que es senil y que es anciano y que por eso no le contesta, porque está como su papá. Que yo respeto a la gente en esa etapa de la vida, eso es lo que yo estoy diciendo. No es lo mismo, pero es igual. No, eso lo estás diciendo tú, no yo. No pongas palabras en mi boca. Pero no pongas palabras. Los oyentes saben. No, sí, los oyentes saben quién eres tú, quién soy yo. Exacto, fíjese exacto. Que sí, exacto, ellos saben la diferencia. Y baja la voz. No, baje la voz usted. Yo ¿y no sabe qué? ¿Y sabe qué? Usted sabe por qué yo no le voy... Si usted cree que le viene a lavar la cara a su hermano aquí, se equivoca. Y más respeto, ¿sabe? Y le voy a decir una cosa, yo haría lo mismo por mi hermano, con razón o sin ella, así que lo entiendo. Antes, muchas gracias, 642, irrespetuoso. ¡Oye! Señoras y señores, le que ready to ramble, dice tra. Rubén Sánchez en la esquina, color rojo, azul y verde. Contra, en la esquina, roja, Alejandro García Padilla. Pesando, Rubén, 201. Alejandro, 180. Todavía, entonces fíjate que Alejandro dice, y me baja la voz. Me baja la voz, pero ¿qué es esto? Oye, y le ha dicho irrespetuoso con todo eso, como se iba yo. Iba en fade, le dijo irrespetuoso. Vamos a oír eso de nuevo, señores, vamos a oírlo, ponlo. Que mi papá dijera ya en sus últimos años, como ya anciano y un poco senil. O sea que yo no voy a entrar a discutir las cosas que dice el expresidente Saldaña. Pero eso no es ni sustantivo ni... Yo, que no es sustantivo, Rubén. Lo que usted está diciendo, usted está matando al testigo en vez de ir a los méritos de lo que él está argumentando.
No, no, Rubén, yo te estoy diciendo que yo no voy a, igual que si alguien hubiese venido a cuestionar algo que mi papá decía en sus años de ya ancianito, yo no voy a hacer eso. O sea, que usted está diciendo que este señor es un viejo y que no merece que se le responda. No, yo no dije eso, eso lo dijiste tú. No, eso es lo que usted está diciendo. No, eso lo dijiste tú, no lo pongas en mi boca. No, eso lo está diciendo usted. Pon la grabación a ver si yo dije eso. Bueno, usted está diciendo que es senil y que es anciano y que por eso no le contesta, porque está como su papá. Que yo respeto a la gente en esa etapa de la vida, eso es lo que yo estoy diciendo. Respeto, no es lo mismo, pero es igual. No, eso lo estás diciendo tú, no yo. No pongas palabras en mi boca. Pero no está bien, los oyentes saben. Los oyentes saben quién eres tú, quién soy yo. Exacto. Fíjese que sí, exacto. Ellos saben la diferencia. Y baja la voz. No, baje la voz usted. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Usted sabe por qué yo no le voy. Si usted cree que le viene a lavar la cara a su hermano aquí, se equivoca. Y más respeto, ¿sabe? Y le voy a decir una cosa. Yo haría lo mismo por mi hermano, con razón o sin ella. Así que lo entiendo. Muchas gracias. 6:42. Irrespetuoso. ¡Qué bochinche como hay! ¡Ay, qué bochinche, chico! Fíjate esto, que Alejandro le manda a bajar la voz. Alejandro, 180.